Mamá huevo, tráeme esos cuartos, mamá huevo. ¿Cuándo es que tú me vas a pagar, mamá huevas? Tú no dices que eres di que pollito con papa, el más famoso, el que más tiene. Tú no tienes un maldito peso, coño. Para eso me cogiste prestado, mamá huevo. No, a mí no me vengan a comprar. ¡Maestro! Mamá huevas, que me pague. Eso es lo que yo quiero. Maestro, ¿qué pasó, maestro? Porque tú estás... Yo te voy a dar 2 días, no me pagas. En 2 días te voy a sacar tu mierda. No, así no, maestro. A tu mamá. Maestro, pollito con papa, déjelo tranquilo. Maestro, no, maestro, así no. ¿Qué pasó, maestro? ¿Tiene un problema con pollito con papa usted? Pollito con papa, ese rapa, su madre me da uno. ¿Qué le hizo pollito con papa a usted, maestro? Ese mamá huevo me da unos cuartos a día, no me paga. ¿Hace cuánto? Así no, maestro. ¿Cuánto le pidió prestado pollito con papa, maestro? Hable. Me pidió como 1.500 pesos. 1.500, maestro. Pero no es el monto, es el abuso, le llega. No, pero es que... Uno le presta, uno... No, pero es que... Usted viene y me dice a mi maestro, mire, tengo una necesidad. ¿Entiendes? Usted viene y me dice, tengo una necesidad. Me expresa su necesidad. Y yo vengo y... Pero maestro, que él se compró pollo con papa para seguir comiendo. Pero coño, que me paguen mi lana, que ahora el que necesita pollo con papa. Mándale un mensaje a pollito con papa, maestro. Pollito con papa, mamá huevo, págame mi cuarto. Que le pague su dinero, maestro, pollito con papa. Págame mi cuarto. Maestro, ¿en qué está usted, maestro, ahora mismo? Lo vemos con un flow. Maestro, estamos ese flow. Loncho, maestro, estamos a nivel de cobro. Maestro, y... Cobro compulsivo y de todo. Maestro, ¿y ese flow? ¿Cuánto hay en ese flow ahí, maestro? Pérez, ¡aló! Sí, mamá huevo. Tengo Tigo Money, tengo QR, tengo todo. Mándame mi cuarto para que no te explote. Nada más te digo. No, así no, maestro, póngase tranquilo, maestro. No, maestro, porque es que la gente, tú sabes cómo es que son. Piden prestado y pero no pagan, maestro, y no estamos en eso, no estamos en esa gente. ¿Qué es lo que es, maestro? ¿Usted para? ¿Usted para como? Aburrido, maestro. No, maestro, así no. Maestro, ¿en qué está usted? ¿En qué están dando ahora mismo? Maestro. Y que yo vi una imagen de que usted va a hacer una gira por Bolivia. Claro. ¿O eso es cotorra, maestro? Maestro, estamos haciendo nuestra primera gira por Bolivia. Se llama Kimbanger Bolivia Tour. Empieza este 16 de junio. ¿Para dónde usted va a tocar primero, maestro? Vamos para Cochabamba, luego vamos para Sucre. ¿Para La Paz? No, La Paz es último. Vamos a terminar con La Paz. ¿Y se va para el Beni, maestro, usted igual o no? Estamos confirmando fecha todavía, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Pero vamos a estar 10 días por ahí, metiendo manos. Yo te sabes, mi gente, separa tus fechas si todavía no lo ha hecho. Maestro, ¿para que tenga tu lío con el nuevo? Maestro, entonces usted está ahí con esos conciertos que usted va a hacer. ¿Y cuánto va a cobrar usted por concierto, maestro? No importa a ti, no, acá de luz. Usted viene a meterse los maestros. Pero maestro, así no, maestro. Usted quiere darle luz a los tigres, maestro. Pero ¿cuánto va a cobrar usted por show, maestro? Para que la gente tenga una idea. ¿Cuánto van a cobrar la entrada? En dólares. En dólares, maestro. En dólares. ¿Usted está bigoteado, maestro? Bigoteado, bigoteado. Nosotros andamos bigoteados, maestro, de lunes a lunes. A nosotros nos dicen Lulú. Lunes a lunes bigoteado. Lulú, maestro. Para que estén claras de huevo. Maestro, ¿cuándo sale su tema nuevo de usted? Cuando a MTV le dé la gana, maestro, porque él es el que tiene la herramienta en la mano, él es el que dice, esto salió ya, escucha esta vaina. ¡Pum! Y me manda eso y digo, ¡el diablo! Maestro, por ahí me enteré que usted estaba buscando un chamaquito que quiera meterle su tema, uno que no monte... No estoy buscando a nadie, el que tenga talento y tenga número que se acerque. ¿Y que venga para dónde, maestro? Para el estudio más rankeado de todo Santa Cruz, Bolivia. Inédito Music. Los mejores videos, las mejores producciones están en Inédito Music, maestro. Así, bien. Maestro, y qué milagro que usted no tiene cerveza en la mesa, maestro, ni coca. Yo le estoy diciendo que estoy en cobranza. El que cobra borracho, ¿qué hace? Se bebe los cuartos, maestro. No puedo beber. Usted está ahorrando, maestro. Tú sabes que el tigre no ahorra, maestro. Uno gasta pile cuarto todos los días. Maestro, usted dice que va a ser un tema nuevo por ahí que le estaban diciendo que usted va a hacer un tema nuevo. ¿Cuál es ese tema nuevo que usted va a hacer, maestro? Ese paso, maestro. Maestro, túmbeme esa vaina, que no puedo dejar la cabeza tranquila con esa vaina, maestro.
palo feo, palo feo, palo feo. Ay, maestro, eso va a ser un asesinato musical. Cal, cal, cal. Ok, bueno, maestro. ¿Se ha visto, maestro, últimamente que no están sacando música? Los muchachos del patio. Están abatidos, maestro. No, maestro, si no. No hay musa. No, maestro, pero no sé qué está pasando, maestro. ¿Se atrancaron, maestro? No sé, maestro, que hagan su diligencia. Yo estoy haciendo la mía. No estoy para aconsejar a esos tigres, que esos tigres ellos que hagan su luz. A mí me cansa de darle consejo a esos tigres. Ellos que hagan su diligencia, que vean cómo se van a pegar, que vean cómo van a hacer sus temas. Porque a la hora de la verdad, se hacen famosos y por no ayudar a la gente que están a su alrededor. Y por no crecer, y por hacerte el Daddy Yankee, y por hacerte el Wisin y Yandel, no crecen más. No crecen más. Están mal, maestro, entonces. Claro, la humildad ante todo, como tú. Está bien. Maestro, pero un par de muchachos le dicen a usted, no, tengo una gira por aquí, que tengo una gira por allá, que hablamos después, maestro, para grabar. Maestro. Una vaina, usted es serio, maestro. Usted sabe que yo hablo serio. ¿Y ese relajo, maestro? Maestro, hay un par de gente que uno le tira. Fulano, ven, para que te monten un dembow, para que te pegue, porque tú no estás pegado ni ping. Y uno te llama y te dice, loco, ven, para que suene. Y ustedes vienen, dije, con una gira fantasma, dije, que están por allá. Dije, que tengo que hablar con alguien. Que andan con John Washington, con Clinton, con Osama Bin Laden, con el rey de España, con el presidente de Dubái. Esa gente andan de gira por allá, maestro. ¿Y en los bolsillos cuánto, maestro? ¡Ni uno! Maestro, así no. No, pero esos muchachos son mis amigos, son del patio. Pero que se ubiquen, que se pongan en el palo de ellos, que están divariando feo. Entonces lo que hay que hacer es música, maestro. Contenido, música. Contenido. Hacer la vaina que suene bacana y ya. Maestro, pero por ahí Polito con Papa me dijo que quería hacer un tema con usted. Cuando me pague, maestro. No, pero Pollito con Papa, te hago un llamado. Págale lo. Papa, mamá huevo, ven a pagarme que te voy a. Págale el dinero que le debes a Kim Benger. Te mata tu tiro, Pollito con Papa, y después ni el chino del pollo te va a poder salvar. Para que esté claro. Está bien, maestro. Maestro. ¿Qué es lo que, maestro? ¿Usted qué se dedica aparte de la música, maestro? Nosotros andamos en modo cabra todo el día, maestro. ¿Qué es eso? En modo cabra. ¿Pero cómo es eso? Explíquele a la gente, maestro, eso, modo cabra. ¿Cómo anda la cabra? Yo no sé, maestro. Todo el día, nosotros andamos locos. Nosotros andamos en música, en... ¿Usted sabe? ¿A qué yo me dedico? Yo soy artista, maestro. ¿Usted vive del artistaje, maestro? Del artistaje se vive. También uno tiene su negocio aparte. No, pero di que... uno brega en la barbería, le llega. Pero di que me contan que usted hace delivery y esa cosita, maestro. ¿Cuál delivery? Así no. Pero eso fue lo que me cuenta la gente, maestro, que usted que a usted lo ven haciendo Uber y delivery. Ya, ahora. Yo tengo pinta de Uber. Va a seguir con esa nota. Pregúntame en eso, maestro. Maestro, ¿cuánto gasta en Flow usted? $1,000, maestro. Los fines de semana. Maestro, pero lo que yo veo es unos brillos. O sea, uno anda maestro, y esos brillos, maestro. Regalito del norte. ¿Cuánto vale esa pulsera que usted tiene ahí? Repleta de perla, maestro. Quiero, para estar cotizando prendi y vaina. Eso cuesta pile cuarto, maestro. A usted nada más le falta que traiga una balanza ahí para pesar cuánto pesa. No, lo vamos a hacer, maestro, porque... Usted tiene una casa en la muñeca. Fea, man. Usted sabe. Tiene un lote usted en ese. Un lote. Un lote en el brazo. Un lote en el brazo, maestro. ¿Cuáles son sus nuevos proyectos que se vienen, maestro? Pile música, maestro. Pile música, mucho contenido. Vamos a meterle mano ahora a un contenido que se llama Kim Benger en la calle, que una vena troteada, ¿me entiendes? Digo, usted entrevistando a Cuero. Yo no soy entrevistador, yo lo que soy es tigre, maestro. Vamos a estar haciendo videos para que la gente se ría, porque uno también es comediante, le llega. Y le vamos a meter ese mambo para que la gente vea que lo que es también. Maestro, ¿usted es comediante?
Claro, maestro, porque yo antes de cantar también me dedicaba a hacer videos. Ahí en mi Instagram usted puede ver que yo hago videos de chistes también. Yo lo que no estoy de lleno en eso porque yo no tengo mucho tiempo, maestro. Yo paro ocupado en muchas cosas y no tengo tiempo para filmar el video. A mí me contaron una cosa, maestro, que usted está haciendo harto show, fiesta privada, por ahí en discoteca, en cumpleaños, maestro, que lo han estado viendo por ahí, Claro. Es que uno vive el picoteo, maestro, sino de qué vivimos. Cantando, pero... Uno hace su parisito sencillo, su parisito. Maestro, pero a mí me dijeron que usted canta por un par de cerveza y... Mire, coño, maestro, usted va a hacer... No, maestro, así no. Pero eso es lo que dicen los muchachos del patio, maestro. Maestro, pero mire... Pero a mí me cuentan de esto. Mire la propina que yo le pongo a mi teléfono, nada más. ¿Usted cree que el que anda con dinero en el teléfono así botado? ¡Diablo, maestro! Con $100 en el teléfono, maestro. Y 100 pesos. Y 100 pesos. 100 pesos y $100. Pero, maestro, usted está bigoteado, maestro. ¿Y aquí hay palma? ¿Quiere que te muestre? Bigoteado, maestro. No bigoteado, no está heavy, cómodo, bacano, accesible, riquísimo. Está claro. Está bien, maestro, eso. Pero yo veo que a usted le hace falta un tinte en el cabello, una... Le manda eso. Una vainita así para que la gente diga... Es que estamos en modo crecimiento, maestro, ¿me entiendes? Estamos como la ovejita criando lana para hacer una vaina bacana. ¿Le llega? Nos vamos a hacer rata. Usted se va a hacer rata, maestro. Ratafari. Nos vamos a hacer rata porque tú sabes que uno tenía rata antes, pero descansó un rato y ahora vamos a volver con el flow más duro. ¿Le llega? Está bien, maestro. Maestro, dale un consejo a todos los barberos que la cagan siempre por ahí cuando están empezando, que dejan par de cabeza. Son macheteros. Macheteros. Todas las que están afeitando al cliente, el cliente pile sangre por todos lados. Maestro. Hay una toalla. Y un machetazo, maestro. Machetazo. Cuando el cliente se para, mal. ¿Qué consejo usted le da, maestro, a los barberos, a los barberos que están empezando y que están mocheando feo, maestro? Que se compren una veiga y una crema de afeitar, soplen ese globo, lo amarran, le pone su crema de afeitar a su globo y con su navaja practique. Si el globo se explota, es porque cortaste al cliente. ¿Sí o no? Maestro, pero... Tiene que afeitar para el globo. Maestro. Maestro, y significa que ya está afeitando. Maestro, ¿usted da clase de corte? Maestro, yo soy profesor de barbería. Hoy ahora. Claro, y ese relajo, maestro. Maestro, yo soy todólogo. Yo tengo profesiones que lo hago bien profesionalmente. Soy barbero, soy cocinero. A mí me dijeron que usted hacía asadito y panza para vender, maestro. Oye, ahora. Me contaron que usted andaba con su canasta vendiendo. Cuando estaba en olla, sí. Yo vendía empanada, vendía asadito. Vendía pollito, vendía de todo, maestro, porque a mí me gustan los cuartos, a mí lo que no me gusta estar acostado. Usted es un fajador, maestro. A mí lo que no me gusta estar acostado sin ni uno. Usted es fajador, maestro. Pero si uno sale de que a vender su empanadita cuando está rotonda, eso te salva el día. Porque claro, porque uno lo que se busca es su dinero, maestro. El pan de cada día, maestro, usted no puede andar ahí variando. Está bien, yo eso, tengo maestro. Mi hijo, yo tengo mi familia, ¿entiendes? Está bien, maestro. Cuando me eso. Ha tocado. En el pasado me ha tocado guerrear, maestro. Me ha tocado salir. Maestro, a ¿usted ha trabajado en construcción? También. ¿En pintura? También. ¿Y de que usted ha sido cafizo, maestro? También. ¿Ha trabajado en guardia, en protíbulo? También. Maestro, usted se ha dado de todo, maestro. Yo he buscado mi cuarto, maestro. Yo lo que no ando es en robar, en matar. ¿Usted vendía tarjeta, maestro, de tío, de no, eso no. Nunca vendí nada, ni que Power en los semáforos, no. Tampoco discrimino ese tipo de trabajo, pero sentía que no era lo mío. Y si tendría que hacerlo, también lo hago, no tengo miedo. Está bien, maestro. Maestro, dele sus redes a sus seguidores para que lo sigan. Maestro, usted sabe, King_Benger_RD. En todos lados, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos dale aquí. Consejo a los nuevos talentos, ¿a dónde tienen que venir a grabar, maestro? Tiene que venir inédito, tú sabes, coño. Tiene que venir inédito, mamá huevo. Tiene que venir inédito Music a grabar su tema, maestro. O sea, la casa de los palos. Si tú no vienes aquí, no te pega, mamá huevo. Así es, maestro. Bueno, maestro, nos vemos, maestro, en otro contenido. Que Dios me lo bendiga. King.